Hola y bienvenidos todas y todos a este nuevo curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente, bienvenido. Mauricio, Denis, un gusto volverlos a ver por acá, ¿verdad? Jacqueline, qué bueno que siguieron el consejo, ¿verdad? De seguir con las capacitaciones. Quiero ver quién más hay conocido por acá. Vamos a ver. Buenas ¿Cuál? noches, Lick. Hola, ¿qué tal? Estamos. ¿Cómo Bien, estamos? gracias a Dios. Aquí contento de iniciar un nuevo reto con usted y Aquí los estamos a la compañeros. orden. Excelente, muy bien. Gracias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ahorita vemos conectados 14, ¿verdad? Espero, sí, por ahí habían, me estaban comentando algunos que tenían dificultades para ingresar por alguna razón, ¿verdad? Entonces, vamos a ir comenzando, ¿verdad? Con un poquito de teoría y luego vamos a ir viendo lo que nos corresponde para este día. Bueno, antes que nada, me voy a presentar, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames, para los que no me conocen. Por acá hay una pequeña reseña de quién soy para que me conozcan un poco, ¿verdad? Soy profesional de informática desde el año de 1999. Ya hace un buen rato, ¿verdad? Que vengo lo que es estoy trabajando en esta área. Tuve la oportunidad de iniciar mis estudios universitarios en la Universidad del Salvador en la carrera de Ingeniería en Sistemas, pero bueno, lastimosamente por cuestiones personales, pues no pude continuar, pero logré al menos obtener unas cuantas unidades valorativas de esta carrera. También estudié en el ITCA, en el Instituto Tecnológico. Bueno, ya no le llaman así, ¿verdad? Ahora es escuela especializada en ingeniería, ¿verdad? Entonces, soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos desde 2011. Actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en informática educativa y estoy cursando, bueno, finalizando, digámoslo así, el sexto ciclo. Por otro lado, soy facilitador acreditado por INSAFOR desde el 2012 y vamos a llegar a cumplir 12 años dentro de muy poco. He estado en cursos de formación presencial en ofimática, Word, Excel, PowerPoint, Access. He trabajado también en el área de diseño web y diseño gráfico, así como el de mantenimiento y reparación de computadoras y celulares. En 2016, por ahí más o menos, comienza mi labor como tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS, ¿verdad? Y por ahí tuve una certificación internacional con la Universidad de Valladolid como profesional de alta productividad. Por ahí algunas empresas e instituciones en las cuales me he formado. Entonces, para que ustedes sepan con quién es la persona que está al frente con ustedes. Muy bien. Bueno, como es la primera sesión, ¿verdad? Por aquí algunos ya me los puedo, ¿verdad? Por algunos, pero no a todos. Y sé que entre todos no se conocen. Entonces, me gustaría que por favor, somos poquitos ahorita, ¿verdad? Entonces, me gustaría que se pudieran presentar, ¿verdad? Digan su nombre, como les gusta que le digan, de dónde es que viene, o en este caso, su departamento y cuáles son las expectativas que usted persigue obtener al finalizar este curso. Bueno, entonces voy a empezar con los que tienen activada la cámara y les agradezco porque recordemos que es una de las instrucciones que tenemos con estos cursos, ¿verdad? Entonces, voy a mencionar el primer nombre, espero que no haya repetido para que nos comenten, ¿verdad? Denis, me ayuda, por favor, presentándose.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Denis Alexander Guzmán Clímaco. No gusta que me digan Denis como tal. Vivo en el área de San Salvador, específicamente en los planes de Rendero. Mis expectativas para este curso son bastante grandes, ya que espero comprender y analizar cada uno de los contenidos que vamos a recibir en este curso para llevarlo a la práctica, para una mejora continua en el ya a nivel personal y laboral, y agradecidos con Safor que nos da la oportunidad de prepararnos y tomar el reto a bien de parte de nosotros para ejercer cada uno de los temas y ponerlo y llevarlo a la práctica, que de eso se trata. Buenas noches. Excelente, gracias, Denis. Mauricio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Bueno. Mauricio Rivera. Soy del área de San Salvador. Y bueno, mis expectativas es aprender y terminar de formarme en el curso de Excel, ¿verdad? Y ponerlo en práctica de forma personal y de forma profesional, ¿verdad? En el trabajo. Esas son mis expectativas y un gusto de conocerlos y vamos con todo en este curso. Excelente, Mauricio, bienvenido nuevamente. Gracias. Saraí. Vamos a ver si está conectada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Saraí. Mucho gusto. Soy del área de San Salvador también y pues las expectativas de ese curso pues es aprender más para poder ponerlo en práctica en el área laboral y también para poder terminar mis estudios. Es algo bien importante en el área de finanzas y todo eso. Estoy muy emocionada y espero que podamos aprender juntos todos. Muchas gracias. Excelente. Solo algo, Saraí. No sé si usted es Saraí Calmura o es otra. Tengo dos chicos que se llaman así, creo. Saraí Escobar. Ah, ok. Entonces, gracias, Saraí. Excelente. Saraí Calmura, no sé si estaba conectado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lea Saraí Canjura. Soy de San Salvador. Me gusta que me digan Saraí. Me gustaría seguir aprendiendo un poquito más, ya que esta es una nueva etapa, ya un poquito más difícil que las anteriores, y poder seguir aprendiendo para poder desarrollarme no solo laboralmente, sino que también de forma personal y ponerlo en práctica. Excelente, gracias, muy amable, nuevamente bienvenida. Ruth, hágase presente, Ruth. Buenas noches, mi nombre es Ruth Noemí Hernández Crespín. Me gusta que me digan Noemí. Vivo en Lourdes, Colón. Bueno, mis expectativas son de que, como gracias a Dios, ¿verdad? Estoy en una nueva área, me han ascendido, y dar lo mejor de mí, aprendiendo Excel para poder elaborar, hacer bien mi trabajo. Muy bien, excelente, Ruth. Y felicidades. Jacqueline. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Cerón. Me gusta que me digan Jacqueline, por eso no mencioné otro nombre. Soy de Tonacatepeque y mis expectativas, pues, hasta ahorita seguir avanzando como lo he logrado en estos otros dos cursos, que bastante, bastante, a pesar de trabajar en área de salud, bastante me han ayudado. Excelente, muy bien. Carla. No se lo escucha. No. Si gusta, nos comparte ahí en el chat. Yo lo leo. En lo que pueda activar los auriculares, porque creo que sí me escucha, ¿verdad? Ok, gracias, Carla. Saúl. Buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Bueno, me pueden decir igual Saúl Alberto, cualquiera de los dos nombres. Vivo en la zona de Lourdes, Colón.
Y en cuanto a mis expectativas, pues profundizar más mis conocimientos de Excel, ¿verdad? Veo que los temas ya son un poco más profundos y diferentes a los que normalmente está uno utilizando. Excelente, Isabel. Gracias. Bueno. Bien, Carla nos dice que le gusta que, bueno, se llama Carla Arévalo y le gusta que le llamen Carla, y ella es de Santa Ana, ¿verdad? Por ahí nos comenta sus expectativas. Mercedes, buenas noches. No ha activado su micrófono todavía. Ahora sí. Hola, buenas noches. Sí, Mercedes Hernández es mi nombre, soy del área de acá de San Salvador. Me gusta que me digan Mercy. Y pues mis expectativas también creo que completar, ¿verdad?, los conocimientos que iniciamos con el Excel intermedio, que por cierto los he empleado bastante en mi área de trabajo y espero que pueda realizar lo mismo, ¿verdad?, con este curso. Y buenas noches a todos. Excelente, Mercedes, Mercy, perdón, gracias y bienvenida nuevamente. José Manuel, Gracias. ¿se encuentra por acá? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es José Manuel Quintanilla Elías. Me gusta que me digan Manuel. Bueno, soy de aquí del área de San Salvador, en Suyapango. Mis expectativas, pues bueno, seguir aprendiendo cada día, tanto de ese curso como de próximo curso, ¿verdad? Porque me ha funcionado tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. Excelente, Manuel. Bienvenido nuevamente. Esmeralda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Flor Esmeralda Piñero. Es un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes. Bueno, yo soy del área de Lourdes Colón. Mis expectativas son aprender más, ¿verdad?, y poderme superar en el ámbito laboral, como personal también. Y es un gusto, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes en esta noche. Gracias. Excelente, nuevamente, gracias, Miranda, bienvenida. Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carmen Linares Cibrián. Igual me gusta que me digan Carmen. Mis expectativas de este curso, ¿verdad?, es aprender y aplicarlo todo lo que hemos aprendido al nivel tanto personal como laboral. Buenas Excelente, noches. muchas gracias. Iliana, creo que es. Buenas noches. Mi Buenas noches. nombre es Ileana Melgar, pues me gusta que me digan Ileana. Mis expectativas son grandes, pues seguir aprendiendo más sobre Excel, ampliar mis conocimientos y ha sido una gran ayuda en mi ámbito laboral. Excelente, gracias. Alicia. Hola, buenas noches. Hola. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Vale. Mi nombre es Alicia Guardado. Me gusta Alicia. Vivo en el área de San Salvador. Y pues dentro de mis expectativas es poder aportar estos conocimientos recibidos para impartirlos también en mi ámbito laboral, ya que me toca trabajar con niños y estamos hablando de la ofimática, así que ahí estoy con eso. Excelente, Gracias. Alicia. Muy bien, Giselle. Buenas noches, mi nombre es Giselle Flores. Me gusta que me digan Giselle. Vivo en San Marcos y las expectativas es seguir aprendiendo, igual que los demás, agrandar el conocimiento de Excel. Excelente. Solamente, gracias. Gracias. Elsie. Hola, buenas noches. Buenas. Mi nombre es Elsie Amalia Hernández. Me gusta que los dos nombres me gustan, Elsie o Amalia, me gustan por igual. Yo soy del área de San Salvador también y pues mis expectativas es poder aprender un poco más de Excel
ya que es una herramienta que yo utilizo mucho en mi trabajo y pues espero poder aplicar los conocimientos que pueda obtener aquí en el área laboral. Excelente, Elsie. Muy bien, muy amable. Norma. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Norma Carolina Mata. Me gusta que me digan Carolina. Pues soy de Lourdes, Colón, y mis expectativas es seguir aprendiendo Excel para ponerlo en práctica, ¿verdad? Que es muy importante porque vamos avanzando cada día y adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, lo importante es ponerlos en práctica. Excelente, muy bien, gracias, muy amable. Y por último tenemos a Juan. Sí, hola Carlos, un gusto poder estar con usted nuevamente. Acá queriendo aprender un poco más de Excel para poder aplicarlo en nuestro día a día, como los demás compañeros mencionan, y poder sacar el máximo provecho de este curso. Excelente, Juan Agustín. Nuevamente un gusto volvernos a encontrar. Antes de que continuemos, ¿verdad? Como muchos de los que están acá, y son pocos los que han estado o vienen de un curso anterior conmigo, quiero comentarles lo siguiente. Quiero comentarles la metodología. Bueno, los que ya vienen, creo que la mayoría comenzó en un curso anterior o viene desde el básico, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, si es así, ustedes ya conocen la metodología de trabajo de inglés corporativo. Tenemos una plataforma en donde ustedes van a realizar sus actividades teóricas, que son unos laboratorios, los cuales ustedes deben ir contestando conforme vayamos desarrollando la semana. Entonces, este curso es de 16 horas. Vamos a estar trabajando de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, no vamos a trabajar. A excepción de extraordinariamente esta semana que iniciamos martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a recibir clase toda esta semana. Pero la siguiente semana solo va a ser de lunes a jueves. ¿Estamos? ¿Se comprende esta primera parte? Muy Entendido. bien. Entonces, en la parte de la plataforma, ustedes tendrán que ir a revisarla periódicamente por cada día. ¿Sí? Yo los invito a que después de esta clase ustedes se den una vuelta y si pueden contestar el laboratorio de este día, lo contesten. Ojo, el hecho de hacer el laboratorio no quiere decir que lo han aprobado. ¿Sí? Esto lo vuelvo a repetir porque en cursos anteriores tuvimos problemas donde la gente hacía el laboratorio, no lo aprobaba y me decían, mire, pero yo ya lo hice. Entonces, tienen que llegar a un 80% de nota. ¿Estamos? Eso es lo que ustedes ya conocen en la plataforma. Ahora va con lo diferente. Los que ya me conocen y saben mi forma de trabajo, saben que por cada clase vamos a tener un ejercicio o una tarea. Si ese ejercicio lo desarrollamos en la misma clase. Si es tarea, es algo que lo comenzamos aquí en clase y ustedes lo tienen que terminar. Por eso le digo ejercicio o tarea. Al final de cada semana, usted debe de tener un archivo con los cuatro ejercicios. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Y ese archivo que va a crear usted por semana, que va a tener cuatro ejercicios, yo le voy a dar un enlace a un Drive y un video para que vea primero el video y luego suba su archivo a una carpeta que yo le voy a decir cómo lo va a hacer. Entonces, al final del curso, al final de estas 4 semanas, usted va a entregar los laboratorios allá en la plataforma y cuatro archivos de Excel que me lo va a entregar a mí. ¿Estamos? Les explico rápidamente esto. Allá en la plataforma se les evalúa la teoría. Yo les voy a evaluar la práctica. Allá les van a dar un diploma de INSAFOR. Si ustedes me entregan los cuatro archivos de Excel con los cuatro ejercicios en cada archivo y están bien y están hechos según lo que hemos hecho en clase,
Yo personalmente le voy a dar un diploma a usted donde lo califico en la parte práctica. Así que al final usted va a recibir dos diplomas, uno de INSAFOR y uno mío, a título personal. ¿Estamos? ¿Se comprende cómo vamos a trabajar, chicos? Saraí, Sí, Mercedes, está Carmen. claro. Excelente, muy bien. Sí, Entonces, perfecto. ahora sí comencemos con todo. El tema es muy, muy básico ahorita, porque es el primer día, no le vamos a empezar a tirar ya, ¿verdad? La gran atarraya, como dicen por ahí. El tema número uno es función indirecto, y esta es la semana número uno. Función indirecta. Y el objetivo de la sesión es conocer la función, su sintaxis y su funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Pregunta, ¿quiénes ya han escuchado o han utilizado la función indirecto? ¿Quiénes? Levanten la manita digital, por ahí la pueden levantar, ya sabían, ¿verdad? Pero me comienza a meter de la manita digital. Ay, 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 ya se me perdió, ya se me perdió. A ver, ¿quiénes ya la han escuchado o la han utilizado? Cualquiera de las dos. A ver. ¿Nadie? Ok, bueno, entonces vamos a aprender algo el día de hoy. Excelente, vamos. Muy bien, vamos a comenzar acá. Fíjense bien, algo muy interesante que vamos a ir viendo y, ojo, aquí sí me van a disculpar, ¿verdad? ¿Ya estamos a un nivel intermedio o estamos a un nivel avanzado? Estamos en un nivel avanzado, ¿verdad? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Lo que usted vio en básico y en intermedio, lo doy por hecho. ¿Sí? Estamos. No sé si se comprende esta indicación. Lo que se vio en básica, en básico, en el nivel básico y en el intermedio, los doy por sentado. Es decir, cuando yo les diga, mire, vamos a hacer tal cosa, yo voy a asumir que ustedes ya lo saben. Estamos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de una función. La función es indirecta. Miren, les voy a ser sinceros. Esta función es un poquito complicada de entender debido a que es una cuestión, como su nombre lo dice. Es como cuando le digo, menciono a Pedro, pero le estoy tirando a Juan. ¿Sí? Por eso se llama indirecto. Se lo digo a Pedro para que lo entienda Pablo, ¿verdad? Es así como lo dice la palabra, indirecto. Entonces, en Excel, esta es una herramienta poderosísima. ¿Por qué? Porque permite referenciar celdas o rangos de celdas de forma dinámica. He ahí el nombre de indirecto. Sé que el ejemplo de analogía que les di no era el ideal. Pero así podemos entender mucho más fácil de qué se trata. Dice que en lugar de especificar una referencia de celda de forma estática, entonces esta función permite utilizar como cadena de texto el argumento para construir una referencia de una celda o de un rango. Pregunta, ¿qué es una referencia a una celda? A ver, asumiendo que esto ya ustedes ya lo saben. ¿Qué es una referencia a una celda? Veamos. Su ubicación. Es correcto, es una ubicación. Entonces, ¿será que si yo tengo A7 es una referencia a una celda? Sí. Es correcto, ¿verdad? ¿A quién estamos haciendo referencia? A la columna A en la fila 7. 7. A eso nosotros le llamamos también celda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería con indirecto? Muy sencillo. Tendríamos que colocar A para construirla, ampersand y luego el 7, ¿bien? O también podría ir entre comillas, ¿sí? Esto que estoy haciendo es
una forma indirecta, ¿sí? De decir que me estoy queriendo referir a 7, ¿sí? Sé que como les digo, ahorita se puede en no comprender al 100%, pero ustedes van a ver qué virtuoso es esta herramienta cuando ya la empecemos a aplicar a casos más específicos. Acordémonos de que como esto es una cuestión de referencia a una celda o un rango, va a ser especialmente útil cuando trabajemos en hojas donde cambian de lugar los cálculos regularmente. Y esto nos va a permitir alcanzar automáticamente las referencias a medida que se modifican los lugares. Ya ahorita como que se va tornando un poco más entendible. Entonces, la función indirecto nos va a ofrecer flexibilidad y eficiencia, perdón, en la creación de las fórmulas, ¿sí? Y algunos otros elementos que les vamos a llamar modelos de datos, pero eso todavía no lo vamos a ver. Inclusive creo que no está inmerso ese concepto dentro de este módulo, ¿verdad? Pero nos quedamos en el área de la creación de fórmulas. Entonces, en este curso vamos a tratar la manera de ver cómo se puede comprender el uso de esta función, ¿sí? Sigamos. Muy bien, veamos ahora que la función indirecta puede ser utilizada para crear una referencia, óigalo bien, como lo dije anteriormente también, a partir de una letra y un número, dando forma a la dirección de la celda de la cual deseamos obtener referencia. Es algo bien implícito. Veamos la sintaxis. La sintaxis, como ustedes sabrán, la sintaxis es la forma en la que se constituye una función, ¿sí? Entonces dice aquí que la función indirecta recibe dos parámetros, ¿no? O dos argumentos. Primero es la referencia, pero ojo, la referencia debe de ser una cadena de texto. Mira, cadena de texto. Y además recibe otro parámetro que se llama A1. Este es opcional, que es un valor lógico. Si usted le pone A1 como valor, usted está buscando un índice de referencia verdadero. Y si le pone F1, C1, ¿sí? Se lo coloca como falso. Realmente en muchas de los casos prácticos, este queda como opcional. Queda, digámoslo así como dice acá, que al omitir el A1, la función indirecta supondrá que es de tipo A1, o sea, verdadero, ¿sí? Y hay poco índice de diferencia al momento de trabajar de esta manera esta función. Ahora veamos una situación. ¿Sí? Tenemos acá en la celda C1, 500. ¿Y qué tenemos en la celda C2? Otra vez, 500, ¿ok? En la celda D1 se ha colocado algo que es igual a 5. Y en la D2, un indirecto a 5. ¿Qué está sucediendo en este caso? ¿Alguien puede comprender la situación que se está dando acá? Veamos bien la imagen. En C1, que es esta, estamos utilizando esta fórmula. Y en C2 se está usando el indirecto como texto. Miren. ¿Sí? Estamos nombrando un determinado valor con la función directa y el resultado de dicha función es en este caso A5. A 5, ok, muy bien. Pero esa es la referencia, correcto. En eso estamos todos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿por qué me aparece 500? Sí, en ambos casos, ¿por qué? A ver,
¿Alguna idea? Porque es el valor que se está tomando en cuenta en este caso. Y es el valor esperado, o sea, el valor que se espera en la función indirecta. El valor que se referencia. ¿Por qué? Aquí está A5 y yo digo que en la celda C1 me presente A5, me va a poner 500. Pero en la celda donde en C2 yo he puesto indirecto A5, está tomando este valor, lo mismo. Va, ahora hagámoslo entonces, porque ahí tenemos que salir de la duda. Aquí dice por ahí el dicho, hombre prevenido vale por dos. ¿Sí? Vamos a ver, permítanme que me inicie mi aplicación de Excel. Aquí está. Vamos a ver, ¿qué nos dice San Excel? Bueno, vamos a ver que en A5 tenemos 500. Miren, ok. ¿Sí? En C1, ¿cuál era la fórmula? Así, ¿verdad que sí? Y en esta vamos a poner indirecto. Profe, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, va, lo mismo. ¿Qué tal si yo arrastro este valor hacia abajo? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué donde yo he dicho aquí? Ah, mire, pero aquí ya no dice a 5, sino que dice a 6. ¿Y aquí? ¿Qué pasó ahí? ¿A me ayudan a comprender? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna idea? Como es una función, un valor, es como que ya tenemos una fórmula, entonces al mover o cambiar un valor para otra celda, cambia el valor de la función de la función que venimos. Por ahí va un poquito la cosa. ¿Se recuerdan ustedes de la refer? Diga, Saúl, creo que iba a hablar. Diga. Pero, o sea, en el caso de que hace referencia en C1, por ejemplo, o sea, siempre hemos visto que Excel automáticamente al mover una celda, él siempre está percibiendo el mismo dato. Exacto. Entonces, cuando decimos indirecto, es como que estuviéramos usando una referencia absoluta. Referencia, sí. ¿Sí? No sé si ahora se capta la idea del indirecto, pero esa es una de las facetas de indirecto, porque tiene otras que yo les digo, las vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, como yo moví el 500 en aquel donde en el C1 decía A5, al moverlo, él se actualizó. Bueno, ya 500 ya no está en A5, está en A6. Entonces yo me voy a actualizar. Pero ¿qué pasa con indirecto? Bueno, llueve, trueno, relampaguee, yo siempre voy a estar con A5. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Te comprendo? Sí. Ok. Ahorita quizás como les digo, la aplicabilidad directa no la van a aprender hoy, la vamos a ver en estas cuatro sesiones, perdón, en estas tres sesiones que siguen, porque necesitamos comprender esta función indirecto. Imagínense qué tanto hace la función indirecto. Sigamos con la teoría. Veamos. Acá está, miren, ya lo hice. Vean, aquí ya cambió y aquí se mantuvo. ¿Sí? Estamos. Aquí cambió porque obviamente yo lo arrastré o yo lo modifiqué. ¿Sí? La posición del 500 estaba en A5 y ahora lo pasé a A6. Dice, ambas celdas muestran el valor
de A5. Bueno, pero esta ya no, porque ahora esta ya es A6. Miren. Aquí está la explicación. No la voy a leer. No la voy a leer. Se la voy a dejar a ustedes para que ustedes revisen la presentación, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y este es el ejercicio de la sesión. Miren. Así que abra su Excel. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a copiar esto. Miren. Lo vamos a iniciar en la celda A30. Miren, vamos a poner columna, fila, valor. ¿Sí? Vamos a dejar así y vamos a escribir los siguientes valores: 233, 211, 480, 263, 550. ¿Ok? 437, 874, 913, 831, 328. Luego tenemos 939, 391, 208, 450, 754, 91, 357, 881, 608, 92, 941, 181. 413, 589 y 924. Copiémoslo, por favor. Se bajan hasta la fila 30, ¿sí? Y lo demás, pues ya es cuestión de estilo, ¿ok? Y los espero acá. ¿Ok? Este ya es el ejercicio correspondiente a esta sesión. ¿Ok? Les voy a dar unos 2 minutitos. El que vaya finalizando, me pone un OK en el chat para ir sabiendo quiénes ya lo han terminado. Y solamente que también se me olvidó preguntarles quiénes ya estaban enfrente de su computadora. Recuerden que este curso es necesario que ustedes estén al frente de una computadora, ¿verdad? Sí, para que puedan ir realizando los ejercicios. En lo que ustedes terminan eso, quiero comentarles, por favor, por ahí, que para los que ya han estado en cursos anteriores, saben que nosotros no podemos dar ningún este tipo de permiso, ¿verdad? Para que ustedes falten. Gracias, Jacqueline, Norma y Denis, ¿verdad? Excelente. Y no es porque nosotros no queramos darles permiso por obvia razón, ¿verdad?
sino que es una cuestión de INSAFOR. De ahí, si ya no podemos hacer nada nosotros, solamente les decimos que si pueden ingresar a través de un móvil, ¿verdad? Y estar, aunque sea presentes con el teléfono, y después vean la grabación, ¿verdad? Pero sí les comento de que no hay permiso, ¿verdad? No sé si eso ya lo sabían todos. Sí. Excelente, Iliana, Saraí, Giselle. Muy bien, Juan. Sí, ya lo sabíamos, en cuanto a lo que INSAFOR es bien estricto en cuanto a la asistencia. Sí, es que ellos dicen, si le damos permiso a un participante o si se le da permiso a un participante, ¿de qué manera va a recuperar esa hora? Entonces, recordemos que esta es una cuestión lastimosamente procedimental, ¿verdad? Entonces tenemos que estar presentes. Muy bien, vamos a comenzar acá con lo que les mencionaba. Muy bien, fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a colocar la función para buscar. Yo lo que necesito es ubicar alguno de estos parámetros. Veamos lo que dice la teoría. Es posible utilizar una referencia con la función indirecto utilizando los valores contenidos. O sea, yo le voy a dar una letra y un número, miren. ¿Sí? ¿Ok? Una letra y un número. Entonces, aquí lo que va a suceder es que voy a concatenar para unir y crear una referencia, ¿sí? ¿Quién es B1? A ver, ¿quién es B1? B1 es ¿quién? Es D. ¿Y quién es B2? Siete. Es 7. Y como están concatenados, me crean una referencia de 7. ¿Y quién es de 7? Veamos. Ah, es este, mira. Mucho. Es D en la fila 7. Miren. Estamos. ¿Sí? Entonces, hagámoslo nosotros en Excel. ¿Sí? Vamos a nuestro Excel. Muy bien. Vamos a tener que darle dos valores, ¿sí? Pero primero nos vamos a la función, a la zona donde queremos obtener el resultado. Vamos a escribir la palabra indirecto, indirecto, miren. Y aquí vean que cuando yo pongo el paréntesis me aparece esto, ¿sí? Si usted le da clic aquí donde dice indirecto, le va a aparecer, si tiene acceso a internet, como en este caso tiene que tenerlo, le va a aparecer la ayuda de Excel. Aquí usted puede revisar la teoría que le da, miren, y aquí le explica para qué es indirecto, vean, la descripción, su sintaxis, la explicación de la sintaxis y algunos ejemplos, miren, ¿sí? Usted lo puede probar. Entonces, pero como me interesa aquí, vamos por acá. Vamos a hacer una referencia, esta, ¿ven? Que va a estar construida ¿entre quién? Entre la letra de B1, bueno, aquí es B30, perdón. Y vamos a poner el signo ampersand. Para los que no sabían, este símbolo, ¿sí? Este símbolo que estoy seleccionando acá se conoce con el nombre de ampersand. Y tiene la virtud de servir para combinar, para unir cadenas de texto, ¿sí? Ahora, después de que ya hemos concatenado B30, ahora vamos a concatenar la fila, que aquí es un número, miren, ¿sí? Y cerramos paréntesis. ¿Están ahí conmigo? Ahora le Sí. vamos a dar enter. Miren. ¿Y qué pasó? Que se desmayó. No, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resultado? ¿Por qué me dio ref? A ver.
Porque aún no he ingresado ningún valor en B30 ni B31. Exacto. Esta referencia de error, sí, dice, creo que no sé si lo tenemos por acá. No, no lo tenemos. Vamos a ver la ayuda. Miren, por eso es importante saber en qué momento ubicar la ayuda de Excel. Buscamos aquí ayuda sobre este error. Miren, vean, este Excel, como les digo, es una chulada en este caso. Y eso que no le estoy haciendo comercial a Microsoft, ¿verdad? Pero bueno. Vean, aquí dice, miren, ¿cómo corregir un numeral ref error? El error ref muestra cuando una fórmula hace referencia a una celda que no es válida, o sea, que no existe. ¿Estamos? Entonces, si yo le pongo la letra D, no, la letra E le voy a poner. ¿Vieron? Todavía no funciona. Y si le pongo 36, miren, ahora sí ya me furuló, ya me funcionó. ¿Sí? Espero no me vayan a censurar por esto. Lo siento. Entonces, miren, E36. Vamos a ver, E, y aquí está 36. ¿Coincide el valor buscado con la referencia proporcional? Sí, ¿verdad? Sí, funciona. ¿Ok? Hagámosla y prueben otra ustedes, por favor. ¿Sí? Ahora prueben con C37, por ejemplo. Solo cambiamos la letra, miren. C37. Ah, perdón, 36, dije, ¿verdad? Lo siento. Ah, pues sí, ya me había equivocado yo. Sí, Nick, disculpe, a mí siempre me sigue dando el error de la referencia. Revisemos acá. Revise lo que yo tengo con lo que usted tiene, por favor. Okay, ahorita. ¿A Ruth también le salió lo mismo? O sea, Revisen la. sí, ya me dio, tenía un espacio. Ah, ok. Revisen. Si ustedes le dan un espacio, miren. Miren. Ahorita aquí ya no hay ningún problema. ¿Vean? Bueno, pero en algunos casos Excel le tiene que dar la opción de, ¿cómo se llama? De autocorrección. Él sí ya le salió. Ruth, ¿hoy sí ya le salió? ¿Sí? ¿A los demás les logró salir? Probemos por, ok, excelente. Probemos A38, miren. A38, ahí está, miren. ¿Sí? Una pregunta, ¿y cómo hacemos para que esto sea más dinámico en lugar de que yo esté escribiendo? Excelente, Mercedes, excelente. ¿Qué podría yo hacer? Excelente, Giselle. ¿Qué podría yo hacer para que yo no esté teniendo que escoger la fila, digitándola, perdón? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Cómo la podríamos hacer? Bueno, a mí se me ocurre una. Miren, vamos a colocar las columnas A, B, C, D y E. Miren, A, B, C, D y E. Y las filas, 34, 35, 36, 37 y 38. ¿Ok? Me voy a posicionar aquí. Voy a borrar en ambas. Miren. Me voy a poner datos.
me voy a venir a validación, valor, cambiamos a lista, aquí en origen, seleccionamos las letras, le damos a aceptar, lo mismo acá, validación, lista, aquí en origen, los números y aceptar. Y esto está acá. Lo voy a poner oculto. Miren, vamos a ocultar estas dos columnas. No, las vamos a, perdón, las vamos, estos valores, vamos a poner con texto blanco, ¿ven? ¿Sí? Y ahora, ¿ven? Puedo escoger C38. C38, ahí está, miren. Puedo escoger 35B. ¿Miren? ¿Sí? ¿Qué les parece? Está mejor así, ¿verdad? Hagámoslo. Creo que le dimos mucho espacio, ¿verdad? Miren acá, ya tenemos un problema, ya se fijaron. ¿Por qué me da cero? Porque ya estos números ya no son, ¿verdad? Son estos, vean. 13, 14, 15, 16 y 17, ¿ven? ¿Sí? Pero ya el indirecto sigue funcionando, ¿ven? B15. ¿Ok? Ustedes déjenlo ahí, no hay ningún problema. Yo porque no quería que quedara muy, muy abajo esto, pero no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema. La función indirecta sigue su normalidad. ¿Ok? Ah, ¿cómo se ocultaban las dos columnas G y H que ocultó? Solo las seleccionamos y les cambiamos el color de texto a blanco. Miren. Okay, gracias. De esa manera se ocultan así un poco indirectamente, ¿verdad? Pero ahí están. Hay que tener cuidado en no eliminar esta zona de acá. ¿Sí? Pero no hay problema si lo dejo, ¿verdad? Y no, 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 no hay problema. Así déjenlo. Okay. Así se lo estoy pidiendo yo. No me preocupe. No sé si tengan alguna pregunta. Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Sí, a la hora de guardarlo, aquí en la hoja 1 le ponemos clase 1. ¿Qué le ponemos? Porque le Sesión pregunto por 1 qué. le puede, sesión 1 le pueden poner y al archivo le pueden poner semana 1. ¿Ok? Sería algo Okay. así, ¿verdad? A este le vamos a poner sesión 01. Uy, permítanme. Sesión 01. Y al libro, cuando le den guardar, lo guarden en una carpetita, ¿verdad? Y en el escritorio o donde ustedes consideren.
Yo le voy a guardar en su carpeta clave. Ahorita en cursos de Misafor. Acá está. Ejercicios. Le vamos a poner semana 01, ¿eh? ¿Sí? Y ahí estamos. Muy bien. Excelente, Denis. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, Carlos. Ok, excelente. Muy bien. Miren, he intentado que comencemos con este tema bastante sencillo, que lo vayamos, porque ya a partir de mañana, sí, a partir de mañana ya comprendiendo un poquito lo que es la función indirecto, vamos a empezar a ver escenarios, escenarios donde vamos a aplicar el uso de esta función. ¿Ok? Vamos a usar, por ejemplo, si no mal me recuerdo, mañana tenemos que ver un poco de esto que acabo de hacer al final, que es con validación. El día jueves veríamos con concatenar y con sustituir. No, ese es el viernes. Y el día jueves creo que vamos a ver con coincidir. Entonces son nuevas funciones y vamos a ir viendo poco a poco. Les pido de favor que puedan estar entrando a la plataforma de inglés corporativo para que ustedes puedan estar revisando la teoría antes de la clase. Eso va a ayudar mucho, ¿sí? Entren a todo lo que está ahí, es para ustedes, ¿verdad? Revisen, creo que tienen una sección de videos, material de apoyo, creo que se llama, si no mal me recuerdo. Revísenlo, vayan checando ahí paso a paso los contenidos, ¿ok? Bueno, por mi parte, eso sería todo para el día de hoy. Solamente que los invito, ¿verdad?, a que estén participando en lo que es la plataforma, porque esa es la que se les va, digámoslo así, es la que tiene más peso ahorita en cuestión de lo que ustedes están tratando de hacer con el aprendizaje, ¿verdad? Para que puedan tener a disposición también el contenido teórico que está ahí, denle una repasadita, vean, accedan a los videos que están ahí, hagan los laboratorios, tienen que hacerlos con obtener el 80% superior. Carmen, diga. Hola, buenas noches. Nada más una consulta. La asistencia, ¿cómo lo haríamos con usted? No, yo voy a tomar una captura de asistencia ahorita y yo eso, inclusive el sistema de Zoom ya va a tomar eso. Ustedes tienen que estar aquí 60 minutos conmigo, de 8 a 9, nada más, participando y todo. Y ya lo demás corre por cuenta y gracia de Zoom y yo la captura de asistencia, que es la que yo llevo de forma particular. ¿Estamos? Gracias, gracias. No se salgan, no se salgan hasta que yo no haya tomado la captura de asistencia. Eso sí se los pido porque después me dicen, mire, pero a mí no me tomaron asistencia, ¿verdad? Ahorita estoy tomando asistencia, ¿ven? ¿Sí? Ya tomé la asistencia, ¿verdad? Y ya guardo esa imagen y captura en su repositorio como debe de ser. Así es que ha sido un placer haber comenzado con ustedes, volver a ver esas caras de algunas personas que estuvieron conmigo anteriormente y también de los que estamos aquí por conocernos, ¿verdad? Así que espero les haya gustado esta primera sesión. El día de mañana vamos a arrancar con todo. Los espero a las 8 de la noche en punto o un minuto antes. Yo ya estoy conectado. Así que muchas gracias. Pasen el día. Bendiciones y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Noches. Buenas noches.